Para mí la universidad es el mejor centro educativo de, no solo de Costa Rica, sino de varios países. Está muy bien calificada. Tuve la suerte de trabajar con Matilde, que fue la computadora, la primer computadora de la Universidad de Costa Rica. Pues ayudó muchísimo al desarrollo de la informática, no solo de los procesos internos, sino de las escuelas. Y yo realmente, aparte de toda la trabajada y la peleada que tuvimos con la computadora y la tecnología, porque era incipiente, logramos mucho y abrimos las primeras carreras de universitarias en informática, ¿verdad?, del país. Formó parte de un momento muy importante de la U, que era la implementación del tercer congreso universitario de la U, porque la universidad saltó dos veces importante. Una cuando Rodrigo Facio la integró, y otra en el tercer congreso cuando se abrieron los centros de investigación, las escuelas y se abrieron las vicerrectorías de investigación y docencia y etcétera. Así es que realmente en ese momento la universidad cambió de categoría, llegó a otro nivel y yo estuve jugando ese partido. Pasamos de una universidad de 7.000 estudiantes a una universidad de 30.000 estudiantes y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Además de todos los procesos que nosotros implementamos usando la tecnología y la informática de aquellos momentos. Bueno, yo soy Mario Feoli Escalante. Soy catedrático pensionado de la Universidad de Costa Rica, ingeniero mecánico y posgrado en informática. Realmente yo trabajé toda mi vida con esta computadora.